realizan caminata pidiendo a las autoridades que busquen a Alejandro Rodríguez, un joven que desapareció el pasado sábado en lo que es la calzada Justo Rufino Barrios. Nos amplía esta información Karina Hernández. Como madre de familia, creemos que tenemos que hacer presión para que el joven aparezca, porque no es posible que Jalapa, siendo un pueblo pacífico y tan tranquilo, se estén desapareciendo los jóvenes como que fueran saber qué. ¿Cuál es el nombre de este joven? Alejandro González. González Rodríguez. ¿Quiénes son los padres de él? Se llama Carla Rodríguez, solo que ahorita anda haciendo unas diligencias en el Ministerio Público. ¿Se dice que no han recibido apoyo por parte de la policía pese a las denuncias? No, la policía lo que hizo ayer se empezó a burlar de nosotros por los plantones que estábamos haciendo. Y nosotros lo que estamos haciendo es ejercer presión para que se busque al joven. Hasta ayer el Ministerio Público como que empezó a reaccionar. Derechos Humanos no ha venido aquí con nosotros para apoyarnos. No sé por qué, porque ellos deberían de estar aquí, porque es un joven, 18 años. No, aparentemente no han alertado, no han levantado lo de Alba Kenneth porque ya tiene 18, pero él los acaba de cumplir. Para mí que todo el pueblo de Jalapa debería de estar unido porque es un joven que apenas este año se va a graduar y esté desapareciendo y no se haga nada. Ya van, eso fue desde el sábado, ya hoy es martes y no hay ninguna noticia. ¿Qué más información tienen de la desaparición de joven? Lastimosamente nada. ¿Con quién estaba? ¿Quiénes vieron? Solo. Él iba solo en la calzada, en su bicicleta, y desapareció como por arte de magia. ¿Qué es lo que estarán haciendo el día de hoy? Plantones para ejercer presión ante Policía Nacional Civil, Ministerio Público, para que esclarezcan este caso lo más pronto posible. Para los T21, los Chapines y el Mundo, notijalapa.net.